Me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar, bien. Y si no, me da lo mismo. Que ya me da coraje, sí, de verdad. Está bien, porque... ¿Y sabes por qué? Porque están causando que no me contrate la gente. Ahora, si me quieren contratar, que me hagan una prueba. A lo mejor estoy yo más sano que los que se vacunan. El reconocido actor Eric del Castillo lleva décadas trabajando en la industria del cine y de la televisión. Sin embargo, este histrión de 87 años de edad todavía ve muy lejos el día que logre retirarse del mundo del espectáculo. Y es que en medio de su regreso a la pantalla chica, a través de una telenovela de Televisa, el reconocido actor confesó que en varias ocasiones sí consideró la idea de retirarse, pero distintas situaciones en la vida lo han frenado a despedirse para siempre de esta gran pasión, pues el reconocido histrión se estuvo dando cuenta del enorme impacto económico y también emocional que puede tener en su vida el retiro de su carrera. Y también agregó que este tipo de pensamientos llegaban a su mente en plena situación sanitaria, situación que lo llevó incluso a pensar que no tenía el sustento necesario para poder sacar adelante a su familia y vivir tranquilo los últimos años de su vida. Razón por la que evidentemente muchos periodistas estuvieron cuestionándolo de por qué su hija Kate del Castillo no se encargaba de mantenerlo a él y a su esposa. Pregunta que de inmediato el histrión estuvo respondiendo negando esta posibilidad porque él necesita que su hija se dedique a velar por su vida y por su futuro. Don Eric también le envió un mensaje a aquellos jóvenes que deciden emprender en este mundo del espectáculo, diciéndole que su constancia y su respeto por la profesión fue lo que le permitió incluso sobrevivir estos últimos difíciles años, donde justamente la situación sanitaria hizo estragos en la vida de muchos famosos. Fue a mediados del año 2020 cuando justamente Eric del Castillo señaló que estaba atravesando una difícil situación económica. Además, también recordemos que el pasado mes de junio, él estuvo comentando que vendió su casa y tuvo que comprarse una mucho más pequeña. Aunado a esto, el pasado 5 de abril, el actor también estuvo destacando que estaba buscando la manera de regresar a Televisa. Sin embargo, también destacaba que la empresa se había encargado de poner varias trabas, a pesar de que él ha sido uno de los actores que le dedicó más de 30 años de su vida a esta televisora. Razón por la que entonces Don Eric del Castillo estuvo pidiéndole a la televisora de los Azcárraga que justamente considerara tener un mejor trato con los actores y personas de tercera edad que han hecho gran parte de su carrera en las instalaciones de Televisa. Además, en días recientes también se especulaba sobre el estado de salud de Don Eric del Castillo. Sin embargo, fue el mismo protagonista de distintos melodramas que se encargó de salir a acabar con los rumores. Y con toda esa sinceridad que lo caracteriza, Eric del Castillo estuvo asegurando que no estaba para nada de acuerdo con que mencionaran que su estado de salud se había visto notablemente deteriorado por su avanzada edad. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.